dije, quédense ahí. Pero no. Ah, cabrón, qué pedo. ¿Por qué? ¿Por qué? No chingas, ¿por qué no disparaba? Párame, boca, párame. Te ayudo a revivirlo. Te dije, güey. Les dije que ahí se quedaran. Yo ya iba a llegar, alcanzar a llegar perfectamente y ahí donde estaban y ya me revivían en las últimas, güey. Pero no. Les digo, güey. No, ¿por qué chingado? Yo estoy jugando normal, güey. Ya, trinchérense. Seguimos aquí. Puedo hacer lo que quiera, güey. Puedo hacer lo que quiera, güey. Pues me tumbaron porque pinche juego pendejo, güey. Me hice para atrás y se atoró en este bordito, güey. Aquí, puf, ya no me pude caminar. Ahorita, en una vez te agarran un cantus, uno de esos y te ejecuta, güey. Pues que me ejecute, güey. Ustedes por eso no se apuren, les dije que ahí se quedaran, pero andan de necios. Alcanzaba a llegar, no ven que me desangro más lento, todo es más lento conmigo, güey. Me hacen menos daño los cabrones. Pinche boomer, ve nomás. No me quedan municiones. ¿Qué pedo? Surprise, motherfucker. Muérete. Suicídate, cabrón, suicídate. ¿Por qué no te suicidas, estúpido boomer? ¿Quién me arrojó salud? No ocupo salud sino balas, no tengo ni madres de balas, cabrones. Hay un chingo aquí arriba, güey. Ah, pues allá están bien, porque acá abajo no hay ni... Ah, ya vi, güey. Me dice que prohibido agarrar la munición. ¿Qué estupidez es esa, güey? A ver. No, estábamos ocupados, güey. No pasa a jugar, es lo mismo, pero con dos armas, güey. ¡Vengan por mí! Como que siento los muñecos más. Eso sí. A ver, a todos los refuerzos, avancen al ala este. Por esta zona están masacrando a Negro 4. Ah, qué caray. Ah, qué caray. Hoy, 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 hoy nomás. Ahí está el atunero. Ah, bien, Negro 4. Vamos por el pobre Negrito 4, güey. ¿Alguien puede llevar eso? No, güey. ¿Quién sabe, güey? Esta sí te la puedes llevar. ¿Quién es el anfitrión de la partida? Yo. Negro 4 pues, dijo que estaba perdiendo el ala este. Está bien. No mencionó. Ayúdenle al viejito. Ah, ya abrió. Que iba hasta ahí. Oye, debe, ahorita estaba viendo tu trajecito y es como de látex o de cuero, vienen pegadito así por todos lados. No traes tanta armadura. ¿Y eso para qué sirve? Nomás para complicarte más la vida, claro, ¿o qué? Que las larvas están tomando Halvo Bay muy en serio. ¿Para qué las agarras? Tienen alguna clase de soldado de asalto. Llevan un casco raro de un solo ojo. Mi idea de cómo se las arreglan para no cortar también. O sea que aparte de dos armas, pusieron la historia medio estúpida para que no la puedas ver completa. ¿Cómo está la onda? ¿Cómo está eso? Sí, para nunca quitar. Ajá.
No ves toda la historia si te brincas las de esas o cómo está. No, puedes jugar. No entiendo la verdad. Hacen la campaña más larga, más corta. ¿Es adicional los objetivos? ¿O cómo está la cosa, güey? Oh, sí, he vuelto al juego. Oh, con una chingada, pues. Vamos a poner en fácil. Pues sí, güey. Estaba desangrando, pero... Pero lentamente. Lentamente, güey. Pero no entiendo, o sea, estas es cosas... A ver, tenemos la historia. Y si hacemos esto, ¿qué aporta a la historia? Soldado de asalto. Llevan un casco raro de un solo pues ojo. Es que... De realmente lo jugaron ellos. Fue como pasó realmente... Ah, si no, son puras... Son como el teléfono descompuesto. Cada quien va a hablar en el juicio y va a hacer... Sus versiones distintas, ¿o qué? Entonces... Y cuando lo juegues de locura, pues, la neta que... Jefe madre, en locura está medio... Así como que qué hueva jugarlo, güey, la neta. Estoy en el plan de... No me está llamando mucho la atención esta historia, güey. No se apuren. A mí déjenme la... ¿Qué tal si hacemos a alguien? Hacemos algo. A mí déjenme las revividas y ustedes concéntrense en que no los tumben. Mira, ¿qué tal? Buen plan, ¿no? Gracias. Vete para atrás, güey. Una Lancer, güey, no mames. Ahí voy, aguanta, voy por ti. ¡Ah, qué cabrón! Y interrumpiste mi duelo. Aún no ha acabado. ¡Muere, maldito! Yo ya no suelto la Lancer. Corazón renegaba a la gente, güey. Pues no sé qué, con dos armas y te obligan a cambiarlas por objetivos feos y estúpidos esos, güey, pues... Te quedas sin el arma chida, güey. ¡Hora de actuar, cielo! ¡Pinche de ver qué le hiciste que lo mataste de volada! ¡Ey! ¡Déjame correr! ¡Oh, este motivador me... Casi estábamos en el ala este. Quería creer que llegaríamos a tiempo para salvar a Negro 4. De verdad que quería creerlo. Te lo oculto, güey. Por eso, lo oculto y el dangle. No, pues eso es una parte, Boca. Es una parte. Los del oculto son del oculto. Sí, el Chafas, el Marcos y otro camarada que traen ahí, güey. Como que tiene más acción este que el perfecto. Sí, pero la historia para mí está muy floja, güey. Si no mejora, para mí este es el último juego que juego de la franquicia, güey. Está muriendo esto para mí, güey. No, sí, la neta, esto está muy flojo, güey. Apenas estoy comentando, güey. Imagínate, y está bien flojo, van a salir con una pinche... Es que te tienen que hacerte una mega jalada para decirte, ah, mira, van a hacer otros dos jueguitos, güey. Ahora sí te gané, yes. Los dos juegos del Gear Judgment. Ese Goka, güey. Es una granada. ¿Por qué se cuatro, muere tantas wey. Veces, güey? Ya, güey, ya. Ya,
Míralo. Ay, a ver, mira. Ojo. Oh, oh. ¿Qué más? No. Tú, defiende esta sala. Hay algo grande ahí fuera. Grande. Pero, ¿por qué se preocupa si están a punto de lanzar un martillazo del alba a la ciudad y...? Oh, ¿para qué o qué? ¿Estamos en un museo? ¿Qué es esto? O sea, Museo de la Gloria Militar. No me han sabido su explicación de para qué estuvieron esas madres, no me ha convencido, ¿eh? Ahí estaba, la armadura original de Nazar Embry. Mi vena patriótica decidió impedir que las larvas pusieran sus sucias zarpas sobre ella. No es que me importara mucho ahora. Ay, cabrón. ¿Me ves que estoy por plantar una hincha torreta y vas y te pones ahí, güey? Listo. No. ¿Quién es el que trae el beard? Yo. Entonces sí, güey. Fuiste tú. Ese fue el DB. Bien. No, aquí estoy, como crees. Ya regresó. ¿Cómo que bu? Sí. Ahora, agárrense dos en dos. No, a mí qué chingados, güey. Pues, recuerden que yo soy casi inmortal aquí, güey. ¡Yo primero! Si me muero es porque de a tiro estoy muy desganado en el juego. Está muriendo para mí la franquicia, güey. ¡Entrenle! Hay un montón de tinkers aquí, güey. Encontré una cosa, ¿te la llevan también ustedes? Guardando perfiles jugadores. Pues encontré una como lupa, güey. ¿Se la llevan también ustedes o no? ¡Tómala, güey! ¡Ay! Desde la raya del trasero hasta la espalda, güey. Le descompuse este cabrón. Si no tiene la raya hecha, te le hice bien hecha, sí, ahora sí, güey. Si no la tenía derecha, pues ahora sí, que ya la tiene. Recuerden que si los tumban, yo los revivo, pues como así es normal. Alcanzo a entrar en una marea de enemigos sin que me pase nada. A excepción de cuando te montonean como tres, pues ahí voy a que me paren. Ah, cabrón. Pinche Jess se lució, güey. Se aventó una pinche granada estratégica, güey, que me paró bien chido. Entonces están chidas esas granadas, aparte de que te reviven. Ahí voy, aguanta. Te curan. Qué chida, güey. Muchas granadas, güey. ¿Me detuviste la hemorragia? Pinche Jess, déjate estar, güey. Haciendo eso, güey. ¿Qué pasó? Mira cómo te levantó la granada de curación, güey. ¿De curación? Sí, güey, está chido. Puta, de aquí a aquí. No, te dejaste ver muy cabrón, güey. Nada más no quise decirlo en voz alta, pero sí, güey. Te dejaste ver muy cabrón, güey. Muy cabrón que te dejaste ver y me paraste y todo súper perfecto quedó, güey. No, güey, que nos digo, para que utilices esas granadas. Sí, para eso sí, güey. Pues es que no les había visto una utilidad práctica, pero sí, güey, si están útiles esas madres, güey. Listo. Ahí vienen. Estoy de tu lado. ¡Muere, cabrón! ¡Voy por ti, aguanta! Se anda luciendo el güey, te digo que... anda muy lucido, güey. No, sí, güey, si te voy a desquitar. Anda bravo, güey, anda bravo, cabrón. Pero antes los tinkers, en cuanto te encontraban o te pegaban, te explotaban. Y ahorita ya van varios que me encuentran y me explotan los güeyes.
Como que aguantan más, antes no, güey. No, te les arrimabas y explotaban, güey. Está medio raro. Ay, cabrón. ¡Alto el fuego! ¿Por qué siempre tengo que martillar cuando estoy, quiero usar la sierra? Antes no hacía eso, güey. Cada vez que quiero usar la sierra, martilla, martilla, martilla. Como que si le diera cuerda, güey, o la arrancara. Me acuerdo todavía de cuando gané mi primer duelo de sierra en el Gears of War 2. Mi primera partida, me encuentro un güey, pone la sierra, pongo yo la sierra y le gané el duelo, güey. No mames, me sentí muy cabrón ese día, güey. Fue la última alegría que me dio un Gears, güey. ¿Qué es esa cosa, güey? Ahí te hablan, Woka. ¿Por qué? Solo hay una forma de salir de aquí. Ya no te fumes a esa, güey. O si te la vas a fumar, comparte, güey. Porque yo no vi ni madre, güey. Ahora te dice los indicadores, ya te dicen aquí, pendejo, con vista y con oído y con todo, güey. No, hombre. No mames. ¿Ya ves? Y para eso lo hicieron, güey. ¿Quién aventó la granada ahí, güey, para jumearnos? ¿Viste tú, verdad, cabrón? Par de idiotas, par de idiotas. Ya soy nivel 5, bien. 47, güey. Ya me falta entrar nomás para el 50. ¿Te dan también puntos por en la campaña, güey? Sí. Pues ya no tiene chiste antes de subir de nivel. Pero creo que ahora tienes que hacer prestigio, ¿no? Como en el Call of Duty. Sí. Ay, Goka, ay, Goka, güey. Ay, Goka, güey. Goka, Goka contigo. Todos estábamos un poco agitados. Esa larva era desagradable de muchas formas. Era hora de hablar con Paduk. Ay, güey, ¿sabes qué es esa cosa, Paduk? Por desgracia, sí. ¿Qué te imaginas? O sea, el viejo ese, güey, hablando, güey, con su libreto en la mano, güey, con el micrófono ahí enfrente, güey. ¿Qué son las serapedes y por qué me deben importar huevos? Yo decido por no hacerla, ¿cómo ven? Ay, güey. Las serapedes son las víboras, güey, luminosas, que hay que dispararlas por detrás. ¿Cuáles víboras luminosas, güey? No, a ver, acuérdame. Ah, ya, las que están duras y que la última parte sí, del caparazón. Hijas de su. Déjalas vivir, güey. Déjalas vivir, güey. Me caen bien esas madres. Habrán pasado corriendo por aquí. Aquí está la Lancer, pero la viejita que tiene cuchillitos, güey. Esperen, ¿oyeron eso? ¿Qué quería esta, güey? La Lancer retro, güey. Ya la viene por ti. Oh, no. Y de ve, amor a primera vista, güey. Ya te sonrió. ¿Sí viste cómo te sonrió, güey? ¿Viste o no viste? Sí, el RG es el que se los tragaba cada rato. ¡Órale, órale, órale! ¡Dispárenle, cabrones! ¡Me va a tragar! ¡Me come! ¡Ah! Amigo, pensaba que las larvas caminaban con dos piernas, como la gente normal. ¡Podemos irnos ya! ¡Hora de actuar! ¡Ah, qué baboso! ¿A quién le dices baboso? ¿Qué traen? Te aviento por un pinche precipicio, cabrón, ¿eh? Bórrale de tu lista de amigos. No lo tengo agregado. Te encontré. ¡Fuego fuera! ¡Listo! Che RG. ¡Pendejo! ¡Me gustan los huevos tiernos! ¡Otra! ¡Me gustan los huevos tiernos! Me gusta. ¿Cuándo fue que empezaron a ponerle eso de que se calienten las armas en la punta? ¿Se ven roja al rojo vivo en el 2? ¿Desde el 1? ¿Desde el 1? No me acuerdo, güey, en el 1. El 1 y el 2 se lo quitaron, güey. Cosa ¿sí? que no le dieron derecho. No, ¿sí? Pues no, es lo chido, güey. Aquí hay otro. ¡Eso es! ¿Quieres? Búscame los huevos.
¿Te adentro para qué? Ah, qué caray. Ah, qué caray. Ya te tendrías fuera más viejo, todavía falta. No sé, güey. No, sí decía, güey. El Goka aquí está no, esperando, güey. ¿Qué clasificada? ¿Qué oyes, Goka? Yo no oigo nada, güey. ¿Sí la agarraste? ¿Sí la agarraste? La descripción. La activa para todos, güey. Cuando la activa alguien, la activa, no, se activa para no, todos. Si la activa... No, sí, entonces sí está, güey. Falta otro, güey. Con el tren, consigue lo que quiere. Pero el Goku ya está esperando, güey. Como ahí que es porque activó no, la puerta, Goka. ¿O qué onda, güey? Aclárale, ve, para que te quites de la puerta, Goka. El Goka dice que está esperando, güey. A ver. Ah, se quedó dormido, güey. ¿Hicimos la misión o no? Creo que no, sí, güey. A lo mejor hay más huevos acá, güey. Estás ya buscando por allá. No, no los agarraron, güey. No chingados, no, güey. ¿Qué? Sí, Goka, ¿por qué haces lo que haces cuando lo haces, güey? ¡Aplástenlo! Ah, de veras, y luego son eléctricas estas madres, ¿verdad? Pinches abominaciones del centro de la tierra, güey. Caído, caído. Voy. Prepárate, nena. Voy a trabajar horas extra. Me gusta eso de la dificultad aparte. Lo empezaron a implementar en el Gears 2 también, se me hace, ¿no? Si no fue en el 2, en el 3, hijo. Es una cucaracha, debe. Cucarachas tienen. Las víboras. Tampoco puede ser víbora porque las víboras no tienen patas. Las cucarachas solo tienen 6. Y es como una especie de 100 pies mutante. Que literalmente no tienen 100 pies, pero. Aguanta, debe, aguanta. Vamos, arriba. Ah, este ya. Así te iba a agarrar. Ah, genial. Excelente. Ah, qué caray, debe. Ah, más valiste. Para mí. Déjenmelo a mí. Súbete, train. Para mí. Los tanquecitos, acuérdense que si se los dañan, explotan. Ya no más huevos y cosas que se deslizan. Prefiero disparar a algo que camine erguido sobre dos patas por un rato. Ay, güey. Ay, que quiere cosas que caminen en dos patas, güey. ¿Qué es esta marcaza? ¿Esta es un rifle francotirador, Goka? A ver, ven por esta madre, creo que es un rifle francotirador, güey. Ah, sí. Ay, güey, yo voy al baño. Yo diría, debe, que te deberías ir a que te chequen la próstata. Sobre este la chupeta. ¿Qué es esa madre? ¡Un rifle de francotirador sin mira! ¡Que me...! Ah, ¿qué? ¿Rifle de francotirador sin mira? Y con cuchilla, te faltó decir. Oxidada y medio fea. A ver, golpea con esa madre, a ver qué hace con la cuchilla. Golpea. Entonces, ¿para qué le ponen una cuchilla abajo, güey, si no se ve que la uses? Bueno, sí se oye el sonidito agudo de cling cuando la usas, pero como que no se oye así impactante, güey. ¿Pero qué te si de cebolla o cuando ejecutas? Pues, debería tener una bonificación de golpe de... ¿Aquí hay munición? ¿Nadie la quiere?
A nadie le hace falta munición. Se la lleva el Z. Pues ¿sabes qué? Mamone me va a ayudar mucho este pinche Rick. No sé, güey. Bueno. Puja, puja. Quiere llegar al 3-1, no llegó. Penalización. Ahí, al 1. ¿Por qué nos penalizaron? ¡Ay, debe! Porque Jess agarró muchas cosas. ¡Ay, debe! No faltaba mucho para que estuviéramos otra vez en lo alto. ¿Ya? Incluso la radio comenzó a funcionar. Pero la señal no era muy clara. Casi habíamos llegado. El Z ni está grabando, ¿verdad? Nah. ¿Por qué? ¿Ibas a decir algo inteligente, güey? Nah. Entonces no, güey, no. Listo. Ahora se decía algo, algo épico, entonces sí, güey, para que se guardara a, para toda la posteridad, güey. El polvo lo hacía más difícil y las larvas atacaban a corta distancia. En resumen, era una pesadilla. Pongan la atención al beer, güey. Muy emocionado, me está platicando el cabrón. ¡Vamos! ¿Qué hace el Jess, güey? Si ves un güey que siempre anda con la sierra, güey, soy yo. ¡Ay! ¿A quién mataron, güey? ¡No mames! ¡No! 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 ¿Quién fue? ¿El Goka? Ah, el Jess, güey. Yo se lo quise quitar y ¡pum! Que lo tumban y que hace un doble movimiento de espada y valió madre, güey. Digo sin entender, ¿para qué sirve desclasificación? No podía ver, apenas podía respirar. Y entonces, las larvas empezaron a acercarse. Y entonces... Ahí le dice el pico, el güey. ¿Por qué no sueltan las espadas, güey? Yo quiero su pinche espada, güey. Lo que sean, no tan... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya. A mí me gusta luchar. Ay, te confundiste, es muy feo, güey. Está chida la neblina, ¿eh? Se lucieron aquí con este diseño de nivel. Te deja ver unos 3, 5 metros lejos, güey. Y lo llamas, lo ves borroso, güey. Está chido, güey. Pinches, güey. Ni que se fueran raperos, cabrones. ¡Ay, pobre cabrón! Vete tú a saber. Prisioneros. Bien malo, güey. No tomamos prisioneros desde que timbaron el piso, güey. Me alegro de haber salido.